En nuestros anteriores programas estuvimos viendo qué eran los arquetipos. Comprendimos que nos controlaban y nos manipulaban a través de ellos mismos, de esos arquetipos. Comprendimos que los arquetipos son como programas que se instalan en un ordenador. También supimos que esos arquetipos están creados por el paradigma. Y el paradigma es algo así como el sistema operativo que tiene instalado un ordenador. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar qué sistema operativo tienen ustedes instalado, porque todos tenemos instalado un sistema operativo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les vamos a mandar un paquete de datos. Ustedes tienen que analizar cómo reciben ese paquete de datos, cómo lo aceptan o cómo lo rechazan. ¿De acuerdo? Ahí va el paquete. El 98% de la población mundial tiene instalado un obsoleto sistema operativo Windows 95, imposible de procesar datos. Del 2% restante, el 95% tiene instalado un Windows 98 XP o Vista, con posibilidad de procesamiento de datos. Del 5% restante, la mayoría tiene instalado un Windows 7 sin ningún problema de procesamiento. Y el porcentaje indefinido, hay un porcentaje indefinido que dispone de un sistema operativo no conocido por el hombre. Saquen sus propias conclusiones. Miren hasta qué punto aceptan o rechazan esta información. Es fundamental para saber en qué porcentaje están incluidos ustedes. Y ahora damos paso al sumario. Siempre nos han dicho que el cuerpo humano se comporta como una máquina de precisión, como un ordenador. Accedamos a todas las carpetas de nuestra mente. En nuestra sección de noticias descubriremos la agenda oculta tras el club más exclusivo del mundo. Buenas noches y bienvenido a Detrás del Aparente. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy Una bien. Semana más, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ver. Voy a ver cómo le explico esto. Nosotros estamos pensando que vivimos en un mundo en el que todo es transparente y todo está claro. Pensamos que los políticos son corruptos porque se nos está haciendo totalmente visible. Y pensamos que estamos en una crisis. Pero no sabemos ni de dónde parte esta crisis. Hay una información que me ha llegado en la última hora que es bastante aclaratoria sobre cómo empezó esta crisis. Y verán, porque es curioso. Resulta que en 2008 la bancarrota de Lehman Brothers y de Citibank, que provocaron todo esto en lo que estamos ahora metidos, viene de que en la familia Rockefeller, John Rockefeller primero, decidió que toda la herencia de los Rockefeller tenía que pasar de primogénito a primogénito. Es decir, él se lo pasaría a John Rockefeller II, John Rockefeller II se lo pasaría a John Rockefeller III y John Rockefeller III se lo pasaría a John Rockefeller IV. Pero por el camino quedó un tal David Rockefeller que dijo que él quería pasarle su fortuna a su hijo. Esa fortuna, junto con todo el resto, tendría que ir a manos de John Rockefeller IV. David Rockefeller era el dueño de Lehman Brothers y de Citibank. Y John Rockefeller IV era el dueño de Goldman Sachs. Lo que ocurrió es que Goldman Sachs propició
la bancarrota de Lehman Brothers y de Citibank. Ustedes me dirán, ¿y para qué nos sirve a nosotros saber todo esto? Pues muy sencillo, porque ese juego para ellos provocó que cientos de miles de personas perdieran sus puestos de trabajo, que cientos de miles de personas perdieran sus casas, que cientos de miles de personas estuvieran totalmente en la calle, provocó lo que tenemos hoy por hoy, y todo por un simple juego de familia. Porque esta gente lleva mucho tiempo pensando que todo este planeta les pertenece y que pueden hacer con él lo que a ellos les venga en gana. A mí esto me recuerda cuando en las películas de superhéroes, los superhéroes se enfrentan entre ellos y destrozan una ciudad, se quedan tan panchos y encima la gente cuando acaban la aplauden. Pues por ahí más o menos van los tiros. Y después de esta información que ya le digo, me ha llegado hace muy poco tiempo. Jorge, ¿qué tenemos preparado para hoy? Pues tenemos una selección de noticias que sin duda dará que hablar. Si te parece, paso a comentarlas. Perfecto. Como muchos de nuestros telespectadores sabrán, hay grupos selectos, unos secretos y otros menos, que tienen un papel determinante en los procesos económicos y sociales de nuestro mundo. El Club de Roma, la Comisión Trilateral, Club Bilderberg, FMI, Monsanto. Hoy conoceremos a uno de ellos, una institución bancaria casi desconocida para muchos, pero con un papel determinante en sus acciones a nivel mundial. El Banco de Pagos Internacionales, BPI, es la institución financiera global más secreta del mundo. Desde su creación en 1930 por los gobernadores del Banco de Inglaterra y el Reichsbank, está protegido por un tratado internacional, por lo que el BPI y sus activos están legalmente fuera del alcance de cualquier gobierno o jurisdicción. Es decir, el Banco de Pagos Internacionales es intocable. Tiene solo 140 clientes, pero en los años 2011 y 2012 obtuvo ganancias libres de impuestos estimadas en 1.170 millones de dólares. Este banco ha estado en el centro de los acontecimientos mundiales, pero frecuentemente ha pasado desapercibido. El BPI está construyendo una nueva arquitectura financiera y regulatoria global, demostrando que tiene el poder para dar forma a las normativas financieras del planeta. El club más exclusivo del mundo tiene 18 miembros que se reúnen en Basilea, Suiza, en el marco del Comité Consultivo Económico del BPI. Se trata de las personas más poderosas del mundo, los banqueros centrales. Su independencia está constitucionalmente protegida. Controlan la política monetaria en el mundo desarrollado. Gestionan la oferta de dinero en las economías nacionales. Fijan las tasas de interés decidiendo así el valor de nuestros ahorros e inversiones. Ellos deciden si un país entra en austeridad o en crecimiento. Sus decisiones dan forma a nuestras vidas. Cuando el uso doméstico del microondas se popularizó, hubo muchas opiniones en contra y otras a favor, acerca de sus beneficios y también su peligrosidad. Hoy en día, nuevos síndromes y extrañas enfermedades aparecen. Otro tipo de ondas están funcionando en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en cualquier parque de una ciudad. ¿Hasta qué punto pueden afectarnos las señales Wi-Fi? Un experimento desarrollado por 5 estudiantes de 15 años de Dinamarca demostró que las plantas no crecen cerca de los routers Wi-Fi como consecuencia de la radiación emitida por estos dispositivos. El experimento estuvo motivado por la observación de las alumnas, que notaron que cuando se quedaban dormidas con el teléfono móvil cerca de la cabeza, al día siguiente se sentían cansadas y desconcentradas. Teniendo en cuenta que un router para la conexión inalámbrica de Internet irradia la misma energía que un teléfono móvil, las jóvenes decidieron utilizar este dispositivo para sus pruebas. Querían observar los efectos de la radiación de un router en células humanas, pero su escuela, Heilerap, en Dinamarca, no disponía del equipo necesario para realizar este tipo de experimentos. Las danesas dispusieron 6 bandejas con semillas de berro de jardín en una habitación libre de radiación,
y otras 6 fueron colocadas en un cuarto con 2 routers conectados. Durante 12 días registraron el proceso de germinación, obteniendo como resultado que muchas de las semillas expuestas a la radiación no solo no crecieron, sino que la mayoría estaban muertas. Las bandejas colocadas en la otra habitación contenían brotes saludables con un crecimiento normal. Además, existen otros resultados anteriores que refuerzan este experimento. Un holandés que demostró que los árboles expuestos a señales Wi-Fi presentaban daños en su corteza y hojas marchitas. ¿Podemos nosotros mismos evolucionar y ser sustituidos gradualmente por las máquinas? ¿Ganarán los robots la guerra intelectual a los humanos? Esta idea divide al mundo científico. Mientras que unos creen que en un futuro los seres humanos podrán superar sus limitaciones con ayuda de las máquinas y no al revés, otros consideran que los seres humanos podrían llegar a ser dominados por la inteligencia artificial. Ya hace años que la inteligencia artificial persigue emular las capacidades del ser humano a través de la tecnología. Pero ahora, algunos expertos en inteligencia artificial, como ya ocurrió en los años 80, auguran que las máquinas llegarán a superar al ser humano. Creen que la construcción de máquinas basadas en un hardware tan sofisticado hará que dichas máquinas estén en condiciones de superar a la inteligencia humana. Ante el fracaso de hacer un software equivalente a las capacidades del ser humano, ahora se propugna que es el hardware lo que hará posible que la máquina supere al hombre, llegando a evolucionar y creándose a sí misma su propio software y hardware, cada vez más evolucionados, hasta llegar a un punto que escapará a las capacidades de los humanos. Denominan a este hecho singularidad tecnológica. Afirman incluso que estas máquinas llegarán a despertar como una entidad autoconsciente. Por su parte, Bill Hybar, científico informático de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, está seguro que las máquinas alcanzarán como mínimo la inteligencia de nivel humano en algún momento del siglo XXI. Por otro lado, algunos científicos como el microbiólogo Joan Slovensky opina que los seres humanos ya han renunciado a muchas tareas inteligentes, tales como la capacidad de escribir, memorizar hechos o hacer cálculos. ¿Ustedes qué opinan? Esta noticia es curiosa, porque habría que darle la vuelta a la tortilla. O sea, estamos hablando de que los científicos están pensando que a lo mejor las máquinas algún día nos pueden superar, o que a lo mejor algún día, con la ayuda de las máquinas, podemos llegar a mejorarnos nosotros. Pero la cuestión es la siguiente, y que es un hombre. Llegado este momento, creo que lo mejor es entrar en materia. En el siglo XIX, George Gurdjieff postuló que el hombre era una máquina. Si quieren saber algo más sobre este tema, hay literatura de Uspensky, de Nichols, que es bastante amplia en todo este tema. Pero nosotros lo que tenemos que ver es ir más allá. Nosotros no queremos entrar en ninguna polémica psicológica. Lo que queremos hacer es que pasen a través de esta realidad subjetiva que nosotros observamos y lleguen a lo que es la realidad general. Verán, en el 2001, Steven Spielberg sacó una película que se llamaba Inteligencia Artificial. Esa película realmente la tendría que haber hecho Stanley Kubrick, pero como él había hecho su película Eyes Wide Shut, donde destapaba mucha información y no le interesaba a la élite que siguiera con su trabajo, pues fue quitado de en medio y esa película se le entregó a Steven Spielberg 2 años después.
Pero esa película lo que hablaba precisamente era de un hombre-máquina. Si nosotros pensamos, si nos paramos 5 segundos a mirarnos, nos daremos cuenta que funcionamos con la perfección de una máquina biológica. No es la primera persona que ha dicho, tengo un corazón que es una auténtica máquina bombeando sangre hacia todo mi cuerpo. Los ojos funcionan con una calidad impresionante. La nariz exactamente igual. De hecho, la ciencia, con todo su adelanto, no son capaces de reproducir exactamente los sonidos, lo que vemos, lo que sentimos nosotros. Es decir, quieren imitar la perfección de una máquina biológica, pero todavía no lo han conseguido. Pero no es ninguna locura pensarlo. Todas las religiones nos dicen que fuimos creados. Busquen, comparen, encontrarán que en todas se dice exactamente igual. Pero lo que no nos dicen nunca es por qué y para qué. Que somos una máquina de carbono, nadie nos los va a decir. Nadie. Porque la verdad tiene que estar bien oculta. Pero como máquina que somos realmente, máquina biológica basada en carbono, somos programables y se nos pueden inyectar virus, como por ejemplo un troyano que parece una cosa y luego es otra, o un spyware que lo que hace es un programa espía, o un malware que es un programa que se ejecuta solo y que hace que el ordenador haga cosas que no están programadas en él. Así que, si comprendemos y empezamos a entender que somos máquinas, también podríamos comprender cómo cuando nosotros empezamos a plantearnos el tema de la conciencia, cuando empezamos a explorar en nuestra conciencia, siempre surge la religión para darnos la respuesta a algo que finalmente nunca te da la respuesta, porque ellos lo único que te dicen es que tengas fe y que creas, nada más. Pero si vamos más profundamente y seguimos en ese momento, seguimos avanzando y seguimos investigando, nos damos cuenta de que somos máquinas. Y el peligro que tiene eso para el sistema es que somos autoprogramables. Como somos autoprogramables, nos podemos poner un antivirus y ese antivirus hacer que ya no podamos ser manipulados. Por eso todas las distracciones que tenemos, para que no podamos llegar nunca a ese punto. Por eso fútbol, cine, política, religión, economía, ciencia, todo lo que nos rodea, toda esta gran mentira que nos rodea, para que nunca lleguemos a saber la verdad, que somos máquinas y que nos podemos autoprogramar. Nos podemos inyectar ese antivirus y ese antivirus hacer que ya no podamos ser controlados. Si conseguimos eso, entramos en el camino de la liberación. Y si conseguimos entrar en el camino de la liberación, el juego se acaba. Por eso es tan importante este tema de la máquina humana. Por eso hemos querido que empiecen conociendo la realidad, que empiecen viendo cómo se iba manejando toda esa realidad, cómo iban apareciendo todos esos programas, cómo iban apareciendo todos esos paradigmas, para llegar a este punto en el que ustedes empiecen a comprender la verdad. Que somos máquinas biológicas con base de carbono, programables y controlables, por ende. Y en estos momentos es más patente que nunca, ¿no? Antes las cosas se hacían para que duraran. Hablas con tu abuelo y te cuenta de que los coches se hacían para que duraran 20, 25 años y no había problema ninguno. Hoy por hoy te compras un coche, sabes que te dan de garantía 3, 4 años y cuando pasan esos 3, 4 años persígnate porque en cualquier momento te quedas sin coche. Es decir, todo se está haciendo para el consumo.
cuando se hacen las cosas para el consumo, ¿qué ocurre? Pues que se distancia mucho el precio del valor real. Lo hemos visto con las burbujas. ¿La burbuja inmobiliaria qué era? Pues eso, era simplemente que los precios de las viviendas ha subido tanto, 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 que cuando nos metimos en la crisis y salió el verdadero valor de la vivienda, los precios cayeron. Entonces, todo el que compró una casa por un valor desorbitado, pues se encontró que a la vuelta de la esquina su casa no valía lo que había pagado por ella. Así se originan las crisis, claro está. Esto al sistema le viene de perlas, la verdad. Porque a ellos no les interesa que nosotros tengamos un bienestar. A ellos les interesa que nosotros vivamos en una precariedad. Y para vivir en una precariedad hacen falta golpes de este tipo. Por eso nos metieron en él y por eso caímos en él, claro, como siempre. En fin, Jorge, arte con conciencia, ¿no? Así es. Llegó el momento de disfrutar del arte con conciencia. La semana pasada les emplazamos a que vieran el show de Truman, pero como se suele decir, con otros ojos. Los que lo hayan hecho tendrán ocasión de contrastar su criterio con el de nuestro crítico audiovisual. Así que, Óscar, tienes la palabra. Analizando el show de Truman, toma 33. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una frase mítica para un actor mítico en una película mítica. The Truman Show, el show de Truman. Película dirigida por Peter Weir y protagonizada por Jim Carrey y Ed Harris. El análisis de la película se va a basar fundamentalmente en tres puntos. En la realidad, en el control de esa realidad y en cómo viven los individuos esa realidad y ese control. Dos preguntas y una reflexión. ¿Nuestro mundo es real? ¿Quién lo controla? Y sobre todo, ¿tomamos un papel consciente o inconsciente en esa realidad y en ese control? Vamos a analizarlo, acompáñenme. En la película de hoy se nos muestra la vida de Truman, desde que nace hasta la edad adulta en que se da cuenta del engaño en el que vive. Como hemos dicho, vamos a analizar esta película en tres bloques. Desde el punto de vista social y psicológico podríamos realizar muchos análisis de la misma, pero nos vamos a centrar en la realidad, en el control de la misma y en cómo lo viven los individuos que están en ella. Podríamos resumirlo como un gran hermano en toda regla. 24 horas al día grabando la vida de una persona, viendo cómo piensa, cómo respira, cómo siente y sobre todo dejando claro que la realidad que es válida para él no tiene nada que ver con la realidad válida para otras personas. Algo recurrente en otras películas como por ejemplo Matrix. En relación a esto hay un ejemplo muy bueno. Es ya tratado hace muchísimos años, de hecho siglos, que es el mito de la caverna, donde se muestra cómo unas personas que estaban atadas, maniatadas en el fondo de una caverna, eran obligadas a ver sombras proyectadas por otras personas, hasta un día en el que algunos de ellos consiguen romper esas ataduras y escapar por medio de una gruta escarpada a la realidad, a la verdadera realidad. Una vez han conocido la verdadera realidad, deciden compartirlo junto con el resto de personas que se habían quedado en la cueva, que seguían atadas a ese mundo de sombras, pero se encuentran con sorpresa que la mayoría de ellos deciden quedarse donde estaban, por miedo a lo desconocido. Como conclusión, os diré que nos sirve precisamente para poder argumentar esta estructura de la película, porque en ella se detalla muy bien precisamente las diferentes realidades alternativas en función de lo que nos están mostrando, y a la vez se ve en este mito de la caverna el sistema de control que se utiliza para mantener a la gente cautiva, que ahora lo vamos a analizar, y sobre todo el cómo vive cada individuo esas realidades. Entrando de lleno en el control, en la película se ve claramente cómo utiliza el sistema toda su batería para poder controlar a Truman. Truman, en un momento dado, decide salir del control que se ve sometido en el pueblo y quiere viajar, quiere conocer sitios nuevos. Pero el sistema siempre pone en marcha el aparato de comunicación y generador de opinión para que él cambie. Utilizan tanto el control como el miedo. Mediante los medios de comunicación, cada vez que decide irse de viaje a la playa o donde sea, le muestran todo tipo de noticias negativas para que él cambie de idea. Y únicamente le dejan como vía de escape la vía marítima. Pero el medio marítimo no era válido para Truman, porque Truman tenía miedo al agua. A pesar de que Truman siente la necesidad de salir de Sea Haven, no es capaz de realizarla debido a ese miedo que tiene al agua. Un miedo provocado por el fallecimiento de su padre en un accidente de barco, donde murió ahogado.
En el final de la película, Truman supera sus miedos y decide embarcarse en pos de esa libertad. Coge una barca y se va mar adentro. A pesar de que el sistema le pone tormentas en su camino para que ceje en su empeño de poder llegar a su destino, finalmente, a pesar de todo, logra llegar al final de esa falsa realidad de Seehaven y encontrarse con los decorados. Después de múltiples pistas en la película, donde ha visto como focos se caían de un supuesto cielo y le han dado explicaciones falsas, donde vio aparecer a su padre muerto, y como última barrera, el sistema utilizó lo que siempre utiliza, el juego psicológico. El dios de esta película, representado por Ed Harris, esta persona le acaba diciendo a Truman que él siempre ha sido libre de seguir en esta realidad o salir de ella, que depende de él. Pero Truman, impulsado por esa necesidad interior que le ha motivado a superar sus miedos, decide cruzar la puerta, superar sus miedos e ir hacia lo desconocido. En este último bloque vamos a analizar la conducta de los individuos que han participado de la película, porque es bastante curioso cómo se refleja algo que está imperante en la sociedad, porque el conocimiento implica poder, o más bien el poder implica conocimiento. Con Truman se ha visto muy claramente, es un ejemplo llevado al extremo, donde se ve cómo han estado dirigiendo su vida desde que nace hasta que hubiera muerto, si no es porque él se da cuenta y despierta. Y esto es una reflexión bastante importante, porque en toda sociedad siempre está el que quiere saber la verdad, el que la conoce, y los que no quieren saberla porque quieren estar como están, sin preocupaciones, sin problemas, simplemente dejándose llevar en estado de inconsciencia. En definitiva, la película nos muestra cómo a través del conocimiento podemos liberarnos de las cuerdas mentales que nos atan. Y es precisamente lo que este sistema depredador persigue, que la mayoría de los individuos lo acepten y, es más, lo necesiten. Cuando la película llega a su final y Truman ya se ha liberado, se ven las imágenes de los espectadores que han estado siguiendo ese gran hermano viviente, ese Truman Show, seguir con sus vidas como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran conseguido ninguna conclusión. En el día a día, en la inconsciencia. Después del análisis que hemos tenido, ¿usted cree que la gente quiere saber la verdad? ¿Qué es más importante para usted? ¿Ser libre o ser feliz? Y ya rizando el rizo, ¿para usted qué es ser feliz? Para finalizar el programa de hoy, ¿qué mejor que hacer mención al final de la película? ¿Qué ponen ahora? Bueno, pues la verdad es que después de escuchar a nuestro crítico audiovisual, a mí solo me queda una pregunta, y se la hago muy en serio. ¿Creen ustedes que estamos viviendo en un show de Truman de unas dimensiones increíbles? Porque a mí me da que sí. Pero bueno, investiguenlo. Vamos a ver a qué conclusiones llegan ustedes por ustedes mismos. Bien, pues por la mía yo quiero hacerles una reflexión. Hay dos formas de ver la vida: como una lucha o como un regalo. La persona que ve la vida como una lucha se encuentra que la realidad que tiene a su alrededor se convierte en una pura supervivencia, donde todo lo que le ocurre son cosas negativas que le están haciendo retroalimentar toda esa negatividad y toda esa vida de lucha. Se han encontrado mucha gente por la calle a la cual le preguntan lo que sea y dice: sí, aquí estamos sufriendo, aquí estamos luchando. Pero hay otro tipo de gente, y es la gente que toma la vida como un regalo. Cuando tomamos la vida como un regalo, vivimos. Y todo lo que nos ocurre es positivo, porque no permitimos que nada negativo llegue a nuestra vida. Cuando ocurre eso, también se retroalimenta, y al retroalimentarse, todas las situaciones que tenemos a nuestro alrededor van a ser con esa misma positividad, si se puede decir así. Pero lo que la gente no comprende es que eso solo depende de cada uno de nosotros. Vivir en el paraíso o vivir en el sufrimiento es una libre elección de cada uno de nosotros.
El día que comprendan eso, comprenderán qué fácil es vivir. Y como siempre les digo, no nos crean, no crean nada de lo que les decimos. Investiguen y créanse a ustedes mismos. Y si mientras tanto quieren seguir acompañándonos en nuestro programa, pues sean bienvenidos. Aquí estaremos en Detrás de lo Aparente. Hasta entonces, un saludo y feliz existencia.